Seguimos, señores. Sí, seguimos de una vez. Hay que darle rápido porque allá ya se está preparando el escenario para el siguiente programa, que es en la Biblia. Ahí. Manténgase siempre atento porque aquí siempre tenemos informaciones de valor para usted y para fortalecer su vida. Señores, otro hecho que todavía conterna a la población. Lo sucedido en La Vega, cuando un edificio se desplomó y causó brinco y espanto. En La Vega, las autoridades apresaron al dueño de la mueblería que colapsó. Y es una sorpresa porque ya han pasado muchos días después de este episodio que causó tanto brinco y espanto en el país. Pero dice un adagio que más vale tarde que nunca. Vamos a ver. Y otro dice que justicia retardada es justicia negada. Vamos a ver. El Ministerio Público informa que arrestó a los propietarios de un edificio o del edificio de multimuebles que colapsó el pasado mes de enero, resultando muerta una empleada y otras tres heridas al quedar atrapadas entre los escombros junto a otros compañeros de trabajo. Jesús María Sánchez la Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte fueron arrestados mediante orden judicial en una de las oficinas de su propiedad localizada en la avenida Pedro A. Rivera, allá en La Vega. La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, detalló que en las próximas 48 horas serán sometidos a la justicia ante la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente por el tipo penal de homicidio involuntario y que solicitarían prisión preventiva como medida de coerción. Informó que también solicitarán medidas de coerción contra la empresa. El colapso del edificio que albergaba a la empresa R&S Multimuebles SRL se produjo el 18 de enero en la calle Las Carreras, esquina Sánchez de La Vega, aproximadamente a las 12:05 del mediodía. Tras el colapso del edificio resultó muerta Yaciris Joaquín de Jesús, de 30 años de edad, mientras que otras tres jóvenes empleadas resultaron heridas. Las autoridades señalan que las evidencias obtenidas en el transcurso de las investigaciones hacen presumir de manera razonable que allí se realizaban trabajos de construcción sin contar con los permisos del Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos CODIA ni del Departamento de Planeamiento Urbano de la Alcaldía de La Vega, que son las autoridades competentes para autorizar cualquier tipo de construcción o modificación. Explican que las demoliciones y modificaciones, además de haber sido ejecutadas sin las autorizaciones de los organismos previstos por las leyes y los reglamentos, se realizaron con empleados dentro de la estructura, lo que provocó que al momento del colapso quedaran varias empleadas aplastadas entre los escombros, entre ellas Yaciri Joaquín de Jesús, quien falleció, y sus compañeras, que resultaron con lesiones en diferentes partes del cuerpo.
precisan que los imputados observaron las medidas de cuidado o las diligencias de precaución, ¿sí? No tomaron en cuenta nada y ahora están presos para responder por esta situación. Así que el arresto de los propietarios de multimuebles ya se ejecutó. Jesús María Sánchez la Antigua, Jesús María Sánchez la Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte están bajo arresto y esperemos el curso que le darán. Van a pedir prisión preventiva, pero yo no creo que le den prisión preventiva. Simplemente cuando se trata de hechos así que son calificados de homicidio involuntario, seguro que le darán fianza. Pero esperemos a ver qué pasa con estos dos empresarios que tienen que enfrentar este proceso por estar haciendo una construcción sin precaución. Eso es grave, muy grave. Vámonos, señores, de inmediato a verificar algunas de las personas que siempre están con nosotros para desearle un buen día a Sagrario Díaz. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Caramba, gracias, muchas gracias, muy amable. María Quesada, buenos días, gracias, gracias. Niola Méndez, gracias por estar ahí con nosotros. Fran de Paula Girón, siempre activo y siempre pendiente. Muchas gracias, Fran. Gracias también a Raiza Aquino. Raiza, bendiciones para usted. Así que quiero que ustedes pues se mantengan todo el camino porque hay muchas informaciones y que mucha gente que está siempre atenta pues se entere de que aquí en el Puerto TV siempre tenemos las noticias que le interesan a usted. Así que siempre dése una vuelta por aquí para que vea cuáles son las noticias que usted tiene que ver cada día. Las noticias que quizás en otros lugares no le dan importancia, aquí sí, aquí la tienen. Ya regresamos.